Welcome back, Griselda. Thank you, Madeline. All right, everything is functioning on your end. Do you see the current slide that we have open for the presentation? Yes. Okay, great. Sometimes I just have to double check. Thank you. You can go ahead and mute your mic. Welcome, Rosa. Can we go ahead and test your audio? Yes. Do you hear me? Yes. Wonderful. Thank you. And I saw your video is functioning, so you're good there. Yeah. I was like, oh, everybody's off. Thank you. Thank you.
Welcome, Gary. Can we go ahead and test your audio? Can you hear me? Yes, wonderful. Thank you so much. Luigi, can we go ahead and test that audio and video for you and Carolina? Welcome, Chief Westrup. Can we go ahead and test your audio and video? I'm here. Wonderful. Thank you so much. Welcome, Luigi. Can we go ahead and test that audio and video? Hey, Madeline. Could you try one more time, Luigi? There was a bit of an echo. Can you hear us now? Yes, wonderful. And then can we see it? I can't see you yet. Can you enable your video? Well, this is, so we're at the department right now. We have the Zoom TV where it has a screen on and should be. Is that the PD conference room? Yeah. Okay, let me promote that. Okay, wonderful. Yes, we can see you in the conference room. Thank you. Cool. Thank you. Mute us too.
Yeah, I gotta head out on a call right now. I'll be back in a little bit. Thank you, Gary. All right, Girl Lopez is back. All right, it is 6 o'clock. Good evening, everyone, and thank you for joining the City of Santa Rosa Office of Community Engagement and the Santa Rosa Fire Department for such an important and timely series on being wildfire ready. I am Scott Westrope, Fire Chief for the City of Santa Rosa. With me today is Fire Engineer Guerrero Lopez, who will be our representative on this important topic. Gary? Ahora solo voy a traducir lo que dijo. Dijo buenas tardes a todos y gracias por unirse a la Oficina de Participación Comunitaria de la Ciudad de Santa Rosa y al Departamento de Bomberos de Santa Rosa para una serie tan importante sobre la preparación para incendios salvajes. Soy Scott Westrup, el jefe de bomberos de la Ciudad de Santa Rosa. Hoy conmigo está ingeniero y bombero Guerrero López, quien será nuestro representante en este importante tema. Y buenos días, yo soy Guerrero López, aquí bombero con la Ciudad de Santa Rosa. Y quiero dar las gracias a la directora Magali Tellez. Ella y su equipo merecen el reconocimiento por hacer esto. Y les quiero decir por qué estamos haciendo esto. Con todo lo que está pasando en esta comunidad, los incendios crean un vínculo común, un vínculo de resistencia, fuerza y trauma. Nosotros colectivamente hemos demostrado cómo es una comunidad resiliente y cómo esa fuerza nos une. Realmente creo cómo se ha demostrado en los últimos 4 años que juntos somos más fuertes.
La junta de hoy gira en torno a la trama compartido de los incendios salvajes. A través de evacuaciones, incendios, cortes de energía planeados y otros factores de la vida y ahora una pandemia global, es importante cuidar nuestro bienestar y conectarnos con los demás. Escuchará hoy acerca de cómo este trauma se comparte entre toda la comunidad, incluidos los miembros del Departamento de Bomberos de Santa Rosa y la organización de la ciudad. Como organización, lo que hemos vivido personalmente y profesionalmente y seguimos soportando es sumamente agotador para el cuerpo, la mente y el espíritu. Lo decimos sin buscar simpatía, más bien para abrir un espacio de para nosotros como bomberos profesionales. Soportamos estos traumas al lado de la comunidad y no somos inmunes a los efectos de estos incendios. Si comenzamos y seguimos curando juntos, seremos más fuertes de manera integral. Para discutir este importante tema con más detalle, me gustaría pasar la presentación a un panel de discusión dirigido por la colaborativa de resiliencia del Condado Sonoma. Griselda Correa es la gerente de comunicaciones y participación comunitaria en las clínicas de salud de Santa Rosa, así como líder en la colaborativa de resiliencia del Condado de Sonoma, que también representa hoy. Para ayudarnos a guiarnos a través de este trabajo, me gustaría presentarles a Griselda. Muchas gracias. Hoy estoy agradecida de compartir este espacio con mi compañera Rosa Bernal de PDI Surgery. También tenemos el placer de estar acompañadas hoy por Luigi Valencia y Carolina Cepeda del Departamento de Policía de Santa Rosa y por Guerrero López, Bombero Guerrero López del Departamento de Bomberos de Santa Rosa. Hoy Rosa y yo estamos representando a la Colaborativa de Resiliencia del Condado de Sonoma. Pero antes de que comencemos con nuestro programa, me gustaría invitar a Rosa a que nos una hoy en una respiración y una actividad y darnos un poquito más de información sobre qué significa la mente y el cuerpo. Gracias. Hola a todos, yo soy Rosa Bernal y soy parte de PDI Surgery Center y también soy parte de la colaborativa de resiliencia de Sonoma County. Y pues es mi primera vez, sin embargo, estoy aquí lista para dar lo que yo sé y para dar la información para la comunidad. Entonces, en forma de respiración, pues, you know, ya ves que el estrés de la vida, muchos de nosotros sin darnos cuenta, estamos respirando de una manera superficial y rápida. Estamos respirando en automático. Entonces, la mayoría de las veces nosotros nos enfocamos en el trabajo, en el hogar, en la tarea, o ya no tengo leche, tengo que ir al mercado, y estamos pensando o estamos respirando automáticamente sin enfocarnos en una buena respiración profunda, ¿verdad? Entonces, lo que sucede con la respiración profunda, calma la mente, y involucra las respuestas naturales de relajar el cuerpo. La respiración profunda también reduce la presión arterial, disminuye el ritmo cardíaco y mejora el funcionamiento cardíaco. También es útil para afecciones relacionadas al cuerpo. Entonces, como el estrés, como la ansiedad, la depresión, el diabetes, problemas de las arterias, del asma o dolores crónicos. Entonces, al relajarse, dejamos a un lado los pensamientos y actividades que pues, nos preocupan y estamos en el presente, ¿verdad? Y lo bueno que en cuanto más practicamos una relajación con una respiración con suave abdominal, o soft belly, como se dice en inglés, las probabilidades tendrá de notar la poderosa sanación y el efecto positivo que esto puede tener. La suave respiración abdominal es una meditación que puede practicar en cualquier momento y en cualquier lugar. So, los voy a invitar a que respiren conmigo. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a sentar cómodos y cerrar los ojos, ¿verdad?
Si no gustan cerrar los ojos, pues solamente miren suavemente hacia abajo y pues comiencen conmigo a respirar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es tomar una respiración profunda y vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. So, lo que vamos a hacer es, imagina que tu abdomen está hablando. Si su abdomen está hablando, sus músculos también están relajados y entonces todos los demás músculos de su cuerpo comienzan a relajarse. Puede decir blando, a respirar, y abdomen, a exhalar. Imagina que estás inflando un globo. Si se vienen pensamientos, déjalos que vengan y déjenlos ir. Regresando cuidadosamente a su respiración y las palabras, abdomen, blando. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. No importa cuántas veces tu mente se desvíe, solo haga regresar su mente a su respiración, continuando inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Yo ahora los invito a respirar un poco más, inhalando y exhalando. Y cuando estén listos, comiencen a regresar a la sala y abran los ojos. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, algo que quiero compartir antes de que empecemos con nuestros panelistas de hoy. La colaborativa de resiliencia fue formada después de los incendios que ocurrieron en el 2017 para ayudar a nuestra comunidad a sanar y también reconstruir. Cuando pensamos en reconstruir, muchas de las veces estamos pensando en reconstruir físicamente, ya sea a nuestro hogar, nuestra comunidad, a levantar del piso para arriba, ¿verdad? Y muchas de las veces lo que se nos olvida es que también tenemos que reconstruirnos nosotros emocionalmente. Desde que la colaborativa fue formada, han sucedido muchas otras cosas, incluyendo tragedias comunitarias. Hemos experimentado más incendios, inundaciones, una pandemia global, y ahora nos estamos preparando para otros incendios. Con todo esto en mente, me gustaría invitar a nuestros panelistas Guerrero López, Rosa Bernal y a Luigi Valencia y Carolina Cepeda a que se reúnan con nosotros y hablemos un poquito más de lo que significa estar en comunidad, ¿verdad? So, una de las preguntas que tengo esta tarde, y así es como siempre empezamos nuestros círculos de la resiliencia de la colaborativa, es chequeando cómo está nuestro estado emocional hoy en día. Especialmente que hoy recibimos varias alertas sobre los incendios que estaban ocurriendo. ¿Qué es lo que pasó para ustedes emocionalmente? ¿O qué salió a la superficie? Y vamos a empezar con Rosa y luego con Guerrero y seguimos con Luigi y Carolina. Yo sí recibí esas alertas hace rato sobre... Creo que pasó en Mark West o algo así, o Ripley, algo así. Y me quedé like, oh no, otra vez es lo que se me viene a la mente. Y pues me da ansiedad, ok, estoy preparada, estoy lista, tengo mis mascotas listos, en eso se me viene a la mente cuando pienso en esas alertas y luego la bandera roja, like, oh no, la bandera roja ya vino más temprano este año. Generalmente es más, más en el verano. Y pues... Sí, me da como esa nervios, like, ¿estoy lista para esto? Si esto llega a suceder otra vez y tengo, mis documentos listos, tengo, es más, lo que hice, limpié mi carro porque tenía un montón de cosas atrás y lo que hice, limpié mi carro porque dije, no, si necesito irme, necesito tener mis cosas fuera de mi carro para poder, poder mis cosas, mis mascotas y estar lista, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que sí da un poquito de ansiedad y, ok, ¿cuándo va a suceder, verdad?
Gracias, Rosa. Guerrero. Pues obviamente conmigo es una perspectiva un poco diferente porque hoy estuve trabajando cuando todo esto pasó, pero igual como ustedes, siempre, pues hoy más que antes, quiero saber que yo y también mi familia está lista para irnos. Obviamente tenemos más alertas de bandera roja y el clima va a estar más caliente este año. Y pues no, pues sí, personalmente estoy un poco más preparado, está más preparada mi familia, más de lo que estábamos en el 2017, pero mi prioridad es estar listo, porque si estamos listos, de ahí podemos avanzar todos juntos, de familia o de como comunidad. Pero como les digo, estaba trabajando, entonces mientras que estaba pasando esa quemazón, había otras emergencias, entonces mi cabeza estaba como en dos lugares al mismo tiempo, porque quién sabe si el incendio se va a poner más grande y si nos van a necesitar. Pero ojalá todo se controló bien temprano y no pasó nada. Gracias. Y seguimos con Luigi. Y sé que Luigi también tienes otra gorra que usas, ¿verdad? También, aparte del departamento de policía, eres también un consejero. So, ¿nos podrías hablar un poquito sobre tu experiencia y qué es lo que está sucediendo para ti? Sí, claro. Gracias por tu tiempo de ustedes. Me llamo Oficial Valencia del departamento de Santa Rosa. Cuando estoy en la cachucha del oficial, entonces es importante que estén trabajando con otros agencies, entonces, del departamento de la fire y los todos para sacar a las personas de las casas, ¿verdad? Y también con los nexos y la información de Facebook y todo eso es importante para nosotros para decir a la comunidad. Y cuando tienen la cachucha entonces de un consejero, es importante para hablar con personas qué está pasando, cómo se siente y todo eso es importante con ustedes. Buenas tardes, yo soy Carolina Cepeda. Soy oficial aquí con Santa Rosa. Últimamente como policía es duro. Cuando recibes esa llamada de tu jefe diciendo que necesitas ir al departamento de policía y no tienes ni un momento, pero tomas ponte la ropa que tienes puesta rápido. So, sería dos diferentes colores de sal que tienes. Obviamente no sabes si vas a regresar a tu casa y no sabes si tu familia va a estar bien. Pero lo más importante es cuando recibimos esa llamada, estamos listos para ir y ayudar a la gente que no puede salir. Es muy importante para la gente que si reciben esa llamada, si reciben ese alerta de mensaje diciendo que necesitan salirse de su casa, que escuchen y no se esperen al último momento para salirse de su casa, porque pues sería muy tarde y unas veces nosotros no podemos entrar a ayudarlos en esos momentos. Gracias. Y bueno, cuando hacemos estos círculos de la colaborativa, otra de las cosas que hacemos es que la facilitadora también se vuelve participante. So es parte de conectar ese círculo y hacerlo completo. Entonces voy a compartir un poquito lo que fue mi experiencia en sí. Hoy a la una había terminado el panel en inglés y fue cuando enseguida recibí las alertas y dije, wow, qué bueno que tuve esas herramientas para poder lidiar con lo que iba a empezar a sentir mi cuerpo, ¿verdad? En el 2017 yo estaba embarazada y fui evacuada a las 2 de la mañana y la lumbre llegó algo cerca, vivía en ese entonces cerca de Coffee Park. Y desde entonces ahora me he movido a Petaluma, pero estando acá todavía tengo familia que vive allá en Santa Rosa. So, frecuentemente estoy viendo las alertas, estoy viendo qué es lo que está pasando. Y he notado que muchas de las veces es escuchar los sonidos de una ambulancia, escuchar los sonidos de un bombero, empiezan a causar el tipo de ansiedad en mí, ¿verdad? Mi cuerpo empieza a acelerarse, mi corazón empieza a correr y estoy pensando que así como Rosa, ¿qué es lo que tengo que preparar? Tengo mis documentos, tengo lo que necesito, aunque ya no vivo en la comunidad, sé que a lo mejor voy a necesitar que auxiliar a mi familia en mi hogar y proveer ese espacio extra.
entonces prepararme con agua, comida y lo que se necesite. So eso es así como lo que está sucediendo para mí. Pero también me gustaría aprender un poquito más, ¿verdad? Porque no siempre es que escuchamos del sector de first responders, las personas que responden primero a un incendio. ¿Qué herramientas utilizan ustedes? Y también Rosa, ¿qué herramientas utilizan ustedes para poder mantener la calma, para poder mantener la calma cuando está sucediendo esta tormenta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ustedes hacen para sí mismos para poder, ahora sí, balancear lo que está pasando en sus vidas personales, pero actuar como profesionales y salir adelante y ayudar a nuestra comunidad? Y quien guste. Si gustas, vamos con Guerrero y luego Rosa y luego a los oficiales. Si quieren, yo puedo empezar. Y honestamente, en el 2017 hubiera pensado que estuviera listo para algo como lo que pasó, pero en realidad nadie no estuvo preparado, también aquí con el departamento. ¿Quién iba a saber que algo tan grande iba a pasar? Pero desde ese tiempo, lo que yo he hecho para estar preparado físicamente y espiritualmente es tener como ese proceso ya planeado, no solo conmigo, pero con mi familia y mis compañeros. Ya sabemos qué vamos a hacer y a dónde vamos a ir, y ya tenemos la ayuda como de las alertas que manda la ciudad. Ya estamos más preparados para ese tipo de cosas. Entonces, para mí personalmente y profesionalmente, cuando estoy preparado, estoy más calmado y en una posición para ayudar a la gente. Porque cuando algo así pasa, no estamos tratando de pagar incendio o nada, estamos tratando de salvar la gente. Es lo que importa más, la gente. Y luego después de eso nos movemos a otras cosas como propiedad y lo que sea, pero eso es lo que importa más. Entonces, así me mantengo calmado. Y como ustedes dicen, respirando profundamente y tomando tiempo para pensar. Gracias. Rosa. Igual, a respirar profundo. Una de las cosas que me gusta es bailar. Me gusta bailar. Entonces, lo que hago es prendo música y me conecto con la música y como que mis pensamientos, mis ansiedades como que se me van porque estoy moviendo mi cuerpo, estoy bailando, buscando una música que me gusta. Entonces ya noto que ya no estoy en ese estrés, ya no estoy pensando, ay, you know, bueno, cosas afuera, estoy enfocada en mí, en mover mi cuerpo, you know, y luego me pongo a lavar los trastes y otras cosas, que es una forma que eso me apoya a mí y conecto conmigo misma. Y hasta a veces mi mascota le gusta bailar conmigo, nomás para dejarle saber. Entonces, eso me ayuda mucho a mí, tener mis mascotas, bailar y pues respirar. Gracias. Y seguimos con los oficiales. ¿Y cómo le dicen los dos, el señor López y la señora Rosa, el mismo de yo? Es importante que yo estoy calmado en los momentos que son peligrosos. Entonces, yo chequeé qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando en mi mente. Y después yo necesito poner notas a mi teléfono, algo necesita trabajar con eso. Y también me gusta correr en las calles todo el tiempo, ¿verdad? Eso me ayuda mucho. Algo físico, entonces, eso de que están en el gimnasio o corriendo, todo de eso me ayuda. Pero es importante que te chequear qué está pasando en tu cuerpo, qué está pasando en tu mente. Para mí será estando preparada, teniendo la bolsa y cosas lista para mí, como documentos y cambio de ropa. Si yo siento que mi familia está bien y ellos saben qué hacer y yo estoy preparada para el momento que será, no estoy estresada en qué voy a hacer con mi familia, porque como oficial, no puedes estar pensando en tu familia y en usted cuando estás tratando de ayudar a la gente. Tienes el pensamiento atrás de tu cabeza, pero no puedes estar 24 horas, ¿verdad? Cuando estamos trabajando, necesitamos enfocarnos en lo que estamos haciendo para asegurar la vida de la gente que está ahí y los que nos ayudan. So, para mí es muy importante de tomando el tiempo y cuidando a mi mente. Obviamente,
si yo no me estoy cuidando, haciendo ejercicio o nomás mirando televisión por una hora, aunque sea calmado, algo que es diferente, que, no, que es algo feliz y no siempre que es el trabajo, ¿verdad? Teniendo esa separación del trabajo y el tiempo en la casa y no siempre pensando el trabajo, me ayuda a mí. So, cuando es el tiempo de trabajar, estoy enfocada en eso. Gracias. Y algo muy importante que dijeron la mayoría de ustedes, ¿verdad? Fue que estando preparado y durante el 2017, por mucho tiempo estuvimos preparándonos para un terremoto o X cosa. Algunos de nosotros venimos de familias mixtas, de estatus migratorio, ¿verdad? So, a lo mejor no teníamos un plan para qué es lo que va a pasar si llega a haber un incendio, pero más, ¿qué llega a pasar si nuestra familia llega a ser deportada? ¿Qué es lo que va a suceder? Y muchas de las veces estando con otros estudiantes, he aprendido que muchas familias han tenido, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿Cómo nos vamos a juntar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en caso de una deportación? En el 2017, me acuerdo, estuve trabajando en el centro de Finley, en esa área, y estuve notando que nuestra comunidad latina no estaba viniendo al shelter. No estaban viniendo, y luego cuando nos pusimos a investigar a dónde se fue la comunidad, ellos corrieron hacia Bodega Bay, hacia Point Reyes, hacia la costa. Y y fue un poquito difícil, ¿verdad? Porque no solamente era el cargo de, ay, voy a perder mi casa, pero también había mucho temor de ir a un shelter. Y eso es algo que está como residiendo conmigo un poco, ¿verdad? Porque como comunidad latina también cargamos cosas adicionales. No solamente es, oh, pues yo me voy a preocupar por mí y mi familia ya tiene un plan, pero puede ser más que eso. Una de las cosas que yo hago para mantenerme más calmada, y me acuerdo que ahora mientras estaba yendo por el entrenamiento de la colaborativa, pensé en mí, ay, qué bueno hubiera sido tener estas técnicas cuando estaba sucediendo la crisis, ¿verdad? Pero sé que ahora estoy más preparada para una siguiente crisis. Como mencioné, estaba embarazada durante ese tiempo y ahora tengo una niña de 3 años. Y noto que estas estrategias las sigo utilizando hasta con mi hija, porque la manera en la que yo respondo a una situación es la manera que ella también va a responder y va a autocalmarse. So, respiración es una de las cosas que yo utilizo con ella, que es inflamos un globo imaginario y ya después cuando ya está el globo grande ya puede tronarlo, ¿verdad? Y le da un gusto y una risa. So, centrarme con mi hija me ayuda mucho. Y la otra cosa es también ella empieza a notar cuando mamá se estresa, ¿verdad? Y dice, mom, dance, que ella quiere bailar porque ella quiere mover su cuerpecito. Y es una manera de también conectarnos las dos. Vamos a hacer otra ronda una vez más, por si uno de ustedes quiere compartir algo antes de que vayamos a una actividad, un ejercicio. Ok. So, empezamos con Rosa y luego con los oficiales y terminamos con Guerrero. De eso de que mencionaste de los incendios del 2017, pues claro, nadie estaba preparado, ¿verdad? Nadie. Y una de las cosas que noté, yo en aquel entonces no hablaba con mis vecinos, o sea, yo a la casa, hacer mis labores, y una de las cosas que noté que mis vecinos comenzamos a comunicarnos y hasta nos compartimos teléfono, algo que no había hecho. Entonces, hasta la fecha todavía tengo los números de esos vecinos, aunque ya no vivo ahí. Pero una de las cosas que, wow, a mí abrió los ojos, like, wow, necesitamos estar en comunicación con nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces, es una cosa que, claro, no, fue algo espantoso, ¿verdad? Y suerte que no me sucedió nada. Sin embargo, un poco de mí, porque sí tuve compañeros de trabajo que perdieron sus casas. Y un poco de mí me sentí guilty. Me sentí, porque yo no me pasó eso, me sentía guilty. Culpable, ¿no? Así se dice en español. Culpable porque a mí no me sucedió nada. Yo estoy bien, pero a mis colegas del trabajo les sucedió algo. Entonces, entonces yo tenía ese, like, sin embargo, después de esos incendios, pues atendí a la colaborativa y sí me apoyó. Esas herramientas, como dice Griselda, que sí apoya, sí te ayuda, sí funciona. So, lo único que hacer es enfocarte, estar auto-observarte y
Bueno, y aquí estamos, ¿verdad? Gracias, Rosa. ¿Seguimos con Guerrero? Pues también en el mismo tema de lo que dice Rosa, yo vivo en esta comunidad, entonces también estaba igual con mis vecinos, casi nunca nos hablábamos mucho, pero después de todo esto ya tenemos información de contacto de todos, ya pasamos más tiempo juntos y como hay como más, como tenemos una comunidad ya donde todos nos podemos hablar y ya sé que dice gente que como que no había mucha información en 2017 cuando empezó a pasar todo esto y pues honestamente como el Facebook era la única manera de cómo podía hablar la comunidad junta y ojalá desde entonces la ciudad y el departamento de bomberos hemos hecho más esfuerzo para comunicar con la gente vía Facebook o Instagram o Twitter, lo que sea, y obviamente con las alertas de texto para tener todos más preparados. Yo casi con cada incendio he estado trabajando, entonces mi esposa está sola cuando pasa todo esto, entonces quiero saber que ellos ya saben qué hacer, como dije antes, que estén preparados porque yo no voy a estar ahí. Y como Griselda, yo acabamos de tener una niña cuando en el 2017 cuando empezó todo esto no, pues está duro, pero como comunidad nos preparamos y ya estamos en una posición mejor ahora de lo que estábamos antes. Gracias. Y vamos con los oficiales. A mí es importante que, como se dice en el señor Rosa, que le cargaran los números de todas las gentes que viven en donde, ¿verdad? Yo nomás reconozco, oh, ¿cómo está? Bien, todo, y está agarrando el correo y ya se van a casa, ¿verdad? Pero es importante que le agarren los números, hey, ¿qué está pasando con la casa? ¿Verdad? Porque hay mucha información en la internet que está, no tiene cierto, ¿verdad? Es muro chismas, entonces. Entonces es importante que, a mí, yo entendí que es importante agarrar la información factual, que, ok, eso está pasando a mi caso, eso está pasando en el caso de mi colega, ok, ¿cómo me puedo ayudarle? Entonces, a mí es importante para ayudar a las personas y también ganar los números de las personas que yo les viven en la calle con ellos. Para mí será cuando yo estaba trabajando en 2017, estaba trabajando con Dispatch, las personas cuando llaman 911, siempre preparados para no contestar el teléfono, no poder llamar 911 por ayuda. Las llamadas que están llevando al Departamento de Policía son muchas, más que regular y más mientras una emergencia. Si algo está pasando y usted se puede salir, por favor, sálganse, no se esperen, no llamen 911 para obtener información porque ellos no pueden ayudarle a usted en ese momento, solamente están tratando de ayudar a la gente que necesitan en ese momento ayuda, que será la mayoría de la gente. Para mí es, ¿qué vas a hacer si no puedes llamar 911 y no se pongan en ese momento donde no tienen la ayuda en ese momento? Tener un celular listo. Mucha mayoría de gente no tiene teléfono de casa, que yo sé de, pero tener ese teléfono cargado y tener ese cargador que se puede llevar y no se necesita enchufar, porque mayoría de gente no tenía electricidad, como muchos saben, ¿verdad? No pueden cargar el teléfono, sí se pueden meter en el carro para cargar su teléfono, pero si no tienes gasolina, ¿verdad? Sigue los problemas, estar preparados para lo más que sigue. No estoy diciendo que vayan a comprar gasolina en la tienda, para nada, ¿verdad? Porque está muy cara ahorita la gasolina. Pero vamos a pensar de planes que tener el carro lleno de gasolina anoche. Eso no está haciendo la gasolina en la mañana o el tiempo de emergencia. Tener algo de cargador en el lado. Para mí eso es lo más que quiero estresar a la gente en la comunidad. Tener cosas listas que ya están empacados. Además, agarras la bolsa, los niños y los perritos, los gatos, el conejo, lo que tengas. Y irse de la casa. Gracias. Y también quiero invitar a las personas que nos están acompañando hoy, si quieren poner en el chat o quitarse de mudo para compartir qué experiencias han tenido ustedes y qué es lo que está sucediendo para ustedes. Sí, noto que tenemos un comentario en el chat que dice en el 2017 era muy, muy, muy poca la información
y especialmente en español. Nadie sabía dónde acudir ni qué estaba pasando, y creo los shelters tardaron varios días en abrirlos. Era muy frustrante. Y es un sentimiento que es muy verdadero, ¿verdad? Entonces no estábamos tan preparados como estamos ahorita, y creo que con cada incendio, con cada tragedia que estamos sucediendo o que estamos experimentando como comunidad, nos estamos preparando más y más y estamos aprendiendo de lo que funcionó y lo que no funcionó. No estoy diciendo que tengamos un sistema perfecto, y siento que cada vez hay más oportunidad para poder seguir adelante y seguir incorporando los aprendizajes del incendio anterior o tragedia anterior. Es muy triste que hayamos perdido a muchas personas en el 2017, pero como seguimos avanzando como comunidad y juntos, realmente podemos apoyarnos más. Y gracias a todos por proveer los recursos y los tips, ¿verdad?, que se les dio hoy a nuestra comunidad. Me gustaría ahora invitarlos a todos. Vamos a hacer un ejercicio. Y en este ejercicio es algo que hacemos de parte de la colaborativa. Y en este ejercicio lo que vamos a hacer es tipo meditación. Vamos a imaginarnos un lugar seguro. Algo que quiero decir es, antes de empezar este ejercicio, es que en cualquier minuto, si no se siente cómodo en su mente, usted mismo tiene el control de parar lo que está pasando. Solamente abra los ojos y regrese a donde está. Pero con eso voy a compartir mi audio y solamente deje que su mente siga mi voz. Okay. Me gustaría invitarlo a que se siente o acueste en una posición cómoda. Sienta su cuerpo contra el piso o la silla y permita que su cuerpo se ablande o simplemente déjese ser. Inhale por su nariz y exhale por su boca. Si se siente cómodo, puede cerrar sus ojos o encontrar una mirada ligera enfrente de usted. Continúe inhalando por su nariz, exhalando por su boca. Me gustaría que se empiece a imaginar un lugar muy especial. Podría ser un lugar real, un lugar en el cual nunca he estado, un lugar hermoso, en la naturaleza, o un lugar reconfortante en su propia casa. Su lugar especial puede ser un lugar imaginario, adentro o afuera, realmente no importa. Y si se le ocurre más de un lugar, elija uno y quédese ahí. Este es un lugar en el cual usted se siente cómodo y seguro. Aprecie la escena que lo rodea con todos sus sentidos. Vea, toque y sienta todo el entorno en el cual se encuentra. Escuche los sonidos, huela los aromas y sienta el aire contra su piel. Al igual, sienta el piso debajo de usted. Comience a observar lo que tiene puesto. ¿Trae algo en sus pies? ¿Qué época del año es? ¿Qué hora del día? ¿Qué edad tiene en este lugar? ¿Está solo o con otras personas? Observe los colores que lo rodean y la temperatura.
observe las cualidades que lo hacen sentir seguro y cómodo. ¿Y dónde es que experimenta esta seguridad y comodidad en su cuerpo? Comience a mirar a su alrededor para ver si hay algo que haga que este lugar sea más seguro para usted. Puede que necesite que eliminar algo o traer algo o alguien a este lugar. Si es así, hágalo ahora. Y luego observe cómo se siente su cuerpo. Comience a observar una forma o una luz que viene hacia usted. Esta forma, luz, persona, lo que sea que se viene hacia usted, trae un regalo para usted. Tome el regalo. Acepte el regalo. Y dele las gracias por dárselo. Este regalo puede ser un objeto o puede ser una respuesta a algo que usted ha estado queriendo saber. Puede ser un consejo. No importa lo que sea, usted puede tomarlo. En un momento, esta presencia que estuvo con usted empezará a desvanecerse. Dejaré un minuto para que usted esté con esta presencia en cualquier manera que se le haga adecuada. Comience a dejar que esta presencia se desvanezca y regrese a este lugar especial, seguro y cómodo. Sepa que usted puede regresar a este lugar en cualquier momento que usted desee relajarse y reponerse. Simplemente haciendo lo que estamos haciendo hoy, sentado o acostado en una posición cómoda, permitiendo que sus ojos se cierren y permitiendo que aparezca la imagen de su lugar seguro. En un momento le pediré que regrese a la sala en la cual estamos. Tome conciencia de sí mismo, sentado o acostado, respirando profundamente, conectado con el espacio en cual está. Y lentamente abra sus ojos. Gracias. Bueno, me gustaría preguntarles si gustan compartir a nuestros panelistas. ¿Cómo fue esa actividad, esa experiencia para ustedes? ¿Y cómo es que se sienten
cómo se sentían antes y cómo es que se sienten ahora después de hacer ese ejercicio. Empezamos con Rosa y luego Guerrero y luego los oficiales. Había hecho este ejercicio anteriormente y noté que en otras ocasiones me conecté en diferentes lugares. Hoy me conecté con Bodega Bay. Tengo la puerta ahorita abierta y estoy escuchando la brisa y el vecino ahorita. La brisa de que está entrando, está tocando mi cara. Entonces eso me hizo sentir que estoy en Bodega Bay y estoy escuchando las leaves, las hojas del árbol. Y se oye en mi mente, se oye como una ola, ¿verdad? Entonces en eso me conecté. Y pues me encanta estar en el mar. Siento que el aire está fresco, el aire está puro y me desconecto de la rutina, ¿verdad? Me conecto a mí misma. Entonces es uno de los ejercicios que me encanta y puedo ir a donde sea. En mi mente puedo ir a donde sea. Y esta vez me fui a Bodega Bay. Y pues ahorita me siento relajada, un poco nerviosa anteriormente, pero ahorita estoy más relajada. Gracias, Rosa. Qué raro. Pues yo no me fui a Bodega B, pero solo tomé tiempo para borrar todo de mi mente y pues empezar de nuevo hoy. Obviamente con todo lo que ha pasado hoy ya se llena la mente de mucha ansiedad, entonces pues para mí solo borro todo y empiezo otra vez respirando profundamente. Gracias. Y vamos con los oficiales. Para mí también será la playa, pero yo seré en Cancún, Playas de Carmen, con el agua calentita, no fría, you know, con un coco de agua y no estando trabajando. You know, para mí me siento más calmada, es algo que yo hago también en el trabajo. No necesariamente cierro los ojos, pero respiro. Y más trabajando cuando trabajo más de 12 horas, son momentos de mucho riesgo. Trato de, aunque sea a la hora 5 o 10, trato de tomar un momento para yo misma y demás respirar. Y si ya mero 2 más horas, 3 más horas o 10 más horas, que sea el tiempo, pero yo me siento más relajada ahorita. A mí, estaba conectado con agua, estaba conectado con Lake Tahoe, la playa o algo de así. Me encanta ir a esos juegos y eso yo lo hago en mi otro trabajo cuando estoy un consejero. Hago todo el tiempo con los jóvenes que estoy trabajando. Pero me encanta hacer este ejercicio y muchas gracias por diciendo, Cristiana. Muchas gracias. Gracias. Y algo que se me olvidó comentar al principio, ¿verdad? Es que, y normalmente lo hago después porque no quiero crear expectativas para las personas que están haciendo este ejercicio, y eso es que puede que tenga o se vaya a un lugar o puede que tenga otra experiencia y no se puede conectar con nada, ¿verdad? Cada quien va a tener una experiencia diferente. Y eso es algo muy importante al saber eso. Cuando estamos haciendo esas técnicas, que no solamente incluyen la meditación, pero también incluyen otras cosas, como mencionó Rosa anteriormente, el baile, el movimiento, los dibujos, todo eso, ¿verdad? Pero cada persona va a tener su propia experiencia. Así como cada persona va a actuar diferente a una crisis. Puede que durante una crisis, puede que a lo mejor nos frisemos, nos congelemos, ¿verdad? O puede que tenga una reacción como la que tuvo mi pareja, que agarró todo y se empacó y le corrió y vámonos ya. Y yo tuve la opuesta, que me congelé y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces cada quien va a tener su propia experiencia, pero saber ayudar a las personas a navegar esa experiencia que están teniendo. Ok, sé que estás alterado, sé que estás haciendo esto, estoy notando que te congelaste. Vamos a respirar y vamos a seguir adelante, que es lo que necesitamos hacer para estar seguros. Con eso los dejo. Y antes de que cerremos nuestra porción del panel y pasárselo a Magali, me gustaría preguntarle a ustedes una cosa antes de que le pasemos las preguntas a Magali. Y esa es,
¿hay algún recurso que quieran compartir con la comunidad que nos está escuchando hoy? Un recurso, ya sea NAMI, SOS Counseling o otros. Yo voy a poner algunos en el chat, pero me gustaría escuchar de nuestros panelistas. Si quieres, yo voy primero. Uno de los recursos que, otra parte de lo que hago de parte de PDI, también hago la radio, la KBBF, y una de las cosas, después de esos incendios del 2017, pues los locutores que estuvimos ahí, el próximo incendio, estuvimos al filo de la silla, estuvimos listos ahí en la KBBF para dar esa información en español, y la gente estaba muy agradecida. Entonces, pero sin embargo, estando en la radio, pues he tenido muchos recursos comunitarios que he aprendido, y uno de ellos es la Humanidad Therapy y Education Service, donde es una agencia de salud mental y es multicultural y es sin fines de lucro, siempre se me traba esa palabra. Entonces, este programa es de capacitación de terapia matrimonial, familiar. Y también tiene convivencias de grupo, entonces, donde pueden juntarse, los participantes se juntan y hablan de experiencias. Muchas de las experiencias son mutuas, son iguales, y pueden compartir sus experiencias en un lugar seguro donde pueden tener apoyo y no de los demás participantes. Entonces, para mí sería Humanidad Therapy, es uno de los recursos aquí en el condado de Sonoma que será buenísimo. Y es de bajo recursos, entonces posiblemente hasta gratis o una escala de ingreso, ¿verdad? Entonces eso es buenísimo para la comunidad. Gracias, Rosa. Guerrero. Para mí lo que quiero compartir con ustedes son, obviamente tenemos nuestras páginas de internet como el Facebook y Twitter. Para mí, si el departamento tiene algo que decir, va a ser por esas páginas, porque ya sabemos que por ahí todos están escuchando. Y también ahorita también voy a poner aquí la página de internet, pero queremos que ustedes sepan que queremos comunicar con ustedes. Si tenemos que decirles algo, por esas rutas vamos a dejarles saber. Entonces, ahorita aquí en el chat voy a poner eso. Y obviamente, como dijeron antes, hay como mucha información falsa que se empieza a circular por el internet. Entonces, queremos que sepan lo que tenemos que decir nosotros. Y obviamente les vamos a decir qué áreas van a estar evacuadas y qué no. Y cómo va a estar el clima y todo eso. Sí, pues por ahorita es todo eso. Gracias. Y vamos con los oficiales. Otro modo de información que nosotros vamos a intentar hablar con la gente, si ellos no tienen Facebook, Twitter, Instagram, que será, si no se meten en el chisme, será otra palabra, ¿verdad? Nexo es algo que recibiría la gente y va directamente a la gente que vive en esa área. Si usted no tiene Nexo, es muy importante que usted se meta a Nexo. Puedes meterte al internet y buscar eso y directamente nomás pones tu número de teléfono donde vives, y si hay algo pasando en tu área, entonces vas a recibir un mensaje directamente a tu teléfono y te va a decir, necesitas salir de tu casa o hay actividad criminal y la policía está ahí, por favor no salgas. Eso es algo que le digo mucho a la gente, si no tienes todas las otras cosas, por favor, métete en Excel. Y también, como se decía primero, soy un consejero también, conservador de SOS Community Counseling, y ellos tienen una escala móvil que si no puedes pagar mucho, puedes pagar $5, $10, como si puedes. Puedes trabajar con un consejero o consejera, puede ayudarle a tu familia o ayudarle solamente a usted para trabajar las cosas que está pasando en tu mente, que está pasando en el mundo. Entonces, y también soy un miembro de la Junta de Latino Service Providers. Ellos hacen cosas magníficas en la comunidad. Entonces, ayudan a las familias de los latinos, y eso es
yo nosotros se piensan que no estamos juntos, tenemos más poder entonces, ¿verdad? So, es lo último que nosotros, señora Zepeda, y nosotros estoy diciendo a ustedes para ayudar. La información se ayuda a todos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Y antes, antes de terminar nuestro programa hoy, quiero invitar a la directora Magaly Téllez, que va a ayudarnos a navegar las preguntas que vinieron en el chat. Y algo que gustes decir, Magaly, adelante. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Es un tema muy importante para toda la comunidad. Y queríamos abrir micrófono para las personas que están aquí, que tienen preguntas. Por ejemplo, Mario hizo una muy buena pregunta y el Departamento de Bomberos quisiera un poquito más clarificación, porque su pregunta era sobre si trabajábamos con alguien en lo que sería la antropología. Y recientemente hemos tenido, el lunes tuvimos un profesor de UC Berkeley que nos habló que pues, ¿cómo le diré? Su experiencia es en la antropología, todo su, ¿cómo se dice? Su research, el trabajo que él ha hecho y nos habló sobre las gentes, los indígenas que vivían aquí en esta área y cómo ellos hacían todos los incendios para prevenir lo que vemos hoy, ¿verdad? Pero queríamos saber un poquito más de su pregunta sobre si su pregunta es más, si trabajamos, por ejemplo, con personas en las ciencias o no sé si quisiera abrir su micrófono para hacer su pregunta, para asegurarnos que le podemos ayudar. Okay, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, bueno. Mi nombre es Mario Beteta. Tengo un poquito más de 28 años de experiencia en el manejo de desastres. He sido bombero forestal también en varios países. Mi pregunta es cómo se está manejando la antropología, porque para mí, a partir de la antropología, el estudio que se tenga de lo que es la sociedad, de ahí depende todo el trabajo que se haga en adelante. Y si no se hace un buen trabajo en preparación, y entonces no vamos a poder, la respuesta va a ser siempre lo mismo. Se nos cerramos en un círculo donde responde y se vuelve a cerrar. Se responde y vuelve a cerrar, pero nunca se trabaja la preparación. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando a nivel de todas las instituciones? Con la comunidad, pero desde la parte más esencial de la familia, desde el punto donde empieza todo lo que viene para adelante, mi pregunta. Muy buena pregunta, muchas gracias. Y invito a Guerrero. Pues, sí, entiendo su pregunta. Obviamente, en tiempos anteriores era más normal para dejar, hay que decir, un bosque quemar, era un proceso natural y ahora en estos días, hay que decir en los últimos 50 años, hemos parado esa práctica porque hemos hecho hogares en el bosque y honestamente no sé si es cosa buena o cosa mala lo que hemos hecho, pero sí sé que ahora está más duro para dejar este tipo de proceso natural ocurrir naturalmente. Entonces, como usted dice, tenemos que hacer cosas para prevenir estos incendios. Y lo que uno tiene que realizar es que con estas quemazones que han pasado, no empiezan en Santa Rosa, empiezan en otras ciudades y nosotros las recibimos. Entonces, no es necesariamente algo que nosotros estamos haciendo mal. En 2017, esas quemazones vinieron casi desde Napa y esa área. No era algo que empezó aquí. Entonces, al empezar era duro como para la ciudad que nosotros estuvimos pidiendo más dinero y como digo, al principio estaba duro, pero ahora vamos a tener más dinero para como tener más camiones y más bomberos y también va a tener más dinero la ciudad para poder manejar la ayuda para cortar vegetación salvaje y todo eso, para si esto pasa otra vez, para no tener que ser reactivos para lo que está pasando. Y con ese dinero vamos a poder darle el poder a la comunidad para que ellos también puedan cortar esa vegetación o para que tengan más dinero para arreglar las carreteras, para dejar una familia escapar si algo pasa. Entonces,
este año va a ser muy, muy diferente. Como digo, vamos a tener más camiones, más equipaje para poder prevenir y obviamente apagar estas quemazones cuando pasen, pero para lo que dice su pregunta, de un lado ¿cómo se dice? Antropólico. Está duro, obviamente, es la pregunta que todos están preguntando. Obviamente, como en los últimos 30, 40 años, todo lo que oímos era que las quemazones de bosque eran malas y todo esto, y que no deben de pasar, y al fin, ¿qué pasó? Pues ya tenemos todo este bosque que no se ha quemado. Pero, como le digo, ya están cambiando las cosas y ojalá es por lo mejor. Gracias, Guerrero. Y nada más quisiera ofrecer que el senador Mike McGuire, nuestro senador, ha estado trabajando con nuestras personas indígenas en esta área, también para poder informar el trabajo a un nivel estatal que están haciendo los bomberos y con una colaboración con nuestras comunidades indígenas. Y esperamos tener más información sobre eso, pero también lo invito a escuchar la conversación que tuvimos el lunes con el profesor Peter Nelson sobre las preguntas que está haciendo usted, la historia del terreno, lo que la gente comía antes, la agricultura y el clima que existía y cómo llegamos a donde estamos hoy. Yo pienso también, quería abrir el micrófono para Eudoro Ávila, si quería hacer su comentario o pregunta. Está su micrófono apagado. Eva. Gracias, buenas tardes. Espero me puedan escuchar bien. Sí. Bueno, sí, mi pregunta es, ¿qué tipo de programas están impulsando aparte de en esta ocasión para educar a la comunidad? Como llegar a la comunidad más seguida, ¿están utilizando radio, televisión o simplemente medios sociales? Muchas gracias. Gracias por su pregunta. ¿Alguien, Guerrero, Officer Valencia o Officer Cepeda? I can answer that too. Un modo será Nextel, como dije. Es donde usted va a servir mensajes directamente en donde usted vive. So, si el mensaje es que usted se necesita salir de su casa o que donde usted vive puede ser el lugar donde usted se va a necesitar salir de su casa en los siguientes 2 a 30 minutos. Yo le diría que ese será lo mejor para usted porque eso es donde nosotros, como el Departamento de Policía, va a estar dándole a usted la información comparado a Facebook y Snapchat, o no Snapchat, pero Instagram, Twitter, todos los modos de comunicación serán en segundo. Primero es Nextel, porque es la primera, ese modo de información que es lo que está pasando donde usted vive directamente, no donde vive el primo del otro lado de la calle o del el otro lado de la ciudad, es para usted directamente, para que usted sabe si necesita salirse, en qué momento y qué está pasando en su área. Continúo con la pregunta. Sí, a mí me llega la alerta de Nexo todo el tiempo, especialmente hoy, como 3 alertas tuvimos, pero no recuerdo exactamente si Nexo, creo que Nexo solamente nos dice la alerta, pero no nos dice a dónde ir después de recibir esa alerta, o qué sigue, solamente dice... Sí. Hay un incendio y ya, no dice, hay que esperar otra alerta después para decir, sale, vete, evacúa, o ve hacia sur o norte o este oeste, no sé, esa información no está ahí, creo que no. Su mayor el tiempo, el Nexo también dice un poco de información, usted se necesita salir, es el color donde usted vive, está rojo, amarillo, diciendo la emergencia que es donde usted vive. También abajo de eso hay un link que da más información en lugares donde usted puede ir con su familia para
si se necesita salir de su casa y más información en qué sigue. Nextel tiene esa información, mayor el tiempo llegan a mensajes, o sería un mensaje en un minuto y llega al otro minuto, pero mayor el tiempo siempre está bajo el link en ese mismo mensaje, avisándole más información que no nomás tiene el mensaje. En este caso, las alertas de Nextel que nos llegan, llegan cada 30 minutos, 20 minutos, depende de la emergencia. Pero ¿qué pasa si la autoridad local tiene otra instrucción diferente que lo Nixo? ¿Qué se hace ahí? So, lo más rápido es Nextel. No sé si el bombero López tiene otro, pero Nextel es lo más rápido que policía va a tener para usted. Si hay una emergencia de usted, si nosotros no estamos tocando en su casa, esa es la siguiente más rápido de alerta que usted va a recibir. Si un bombero o policía no está tocando en su casa diciéndose sálganse, o si usted no escucha un siren que es nuevo, que hemos ponido en los carros, avisándole que usted se necesita salir de su casa, va a escuchar un oficial o un bombero en un micro muy largo, muy alto, para decirle, gente de esta calle, sálgase en su casa, hay un lumbre, salga en su casa. Ese es el momento que usted se necesita salir, obviamente. Pero ese es lo más emergencia que ese momento. Nextel va a ser lo más, segundo más rápido de información que usted va a obtener. Muchas gracias. De nada. Y también yo pienso la pregunta era que si es posible que manden mensajes que compitan, ¿verdad? Que haga un nexo y luego tal vez otro, porque su pregunta era sobre otra agencia local que esté dando el mensaje y luego un nexo, que si es posible que tengan dos mensajes como compitiendo. No, so mayor tiempo donde usted viva, esa es la información que usted va a recibir. El único modo que usted puede recibir más información, si no es de la ciudad de usted, es si usted se registra en otra ciudad con Nextel. So, si, que será Windsor, Hillsborough, o so, si usted no se registra para obtener esa información, no la va a recibir. Y Nextel no sabe para mandárselo, solamente se lo va a mandar al área que usted está registrada. Será en la calle que usted vive, Gilbert, en Santa Rosa. Esa gente en ese zip code va a recibir esa información. Yo pienso que es posible que puedes ganar información de dónde se trabaja, ¿verdad? Si trabajas en Hillsburg, vives en Santa Rosa o Sonoma o algo, es posible que puedes registrar para ganar información de ahí también. Y también quiero agregar de con estas link que estamos poniendo acá, puede ver en qué parte del mapa va a estar. Entonces, en el pasado creo que a veces sí había información que no estaba tan clara, pero ahora en adelante solo debe de recibir una alerta y no debe de haber problema como de lo que está diciendo usted. Ok, yo pienso, Mario, usted tenía otra pregunta, ¿quiere abrir micrófono? Sí, solamente una última ahí para primero felicitarlos por el esfuerzo que se está haciendo, es muy importante. Y mi pregunta así más precisa es de que yo pienso que enfocarse en la preparación y en la educación de la gente, como decir, la anticipación a todos los eventos, porque hemos oído mucho de la respuesta, pero en la anticipación creo que se pueden usar recursos para poder aprovechar ese recurso que se tiene, tanto físico como material, y reducir de gran manera todo lo que es la respuesta, porque la gente está educada. Es muy importante enfocarse, para mí, en el manejo de desastres que he tenido, lo hice en Colombia, en Nicaragua, en Guatemala, técnicas que tenemos para la prevención de desastres, principalmente de incendios forestales, y créeme que ha funcionado casi un 90% en la preparación para que no se originen incendios, y estar luego corriendo en la respuesta. Es excelente trabajar en la preparación. Solamente gracias. Gracias, Mario. Y vamos a tener este programa también mañana, donde el Departamento de Bomberos y el Departamento de Policías nos van a proveer más información sobre cómo prepararse, la preparación que los departamentos están haciendo,
rutas de evacuación, alertas, más recursos que podemos compartir. Les quisiera dar las gracias a todos los panelistas. Muchísimas gracias, Griselda, Rosa, por coordinar todo este esfuerzo. También hoy a las 12 de la tarde en inglés y ahorita a las 6. Quisiéramos hacer más programas como estos y les voy a dejar mi email ahí por si tienen preguntas o quieren dar como comentario, tal vez para el próximo año que venga o programas futuros en este año. ¿Qué tipo de información podríamos incluir específicamente en español o para nuestra audiencia latina? Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Gracias.